el curs acadèmic 2015-2016 ha estat el 13è de la història de la Universitat Abat Oliba CEU. Aquest curs confirma la trajectòria ascendent de la universitat. La UAO CEU ha estat destacada en el rànquing de la Fundació Coneixement i Desenvolupament de totes les universitats espanyoles com una universitat d'alt rendiment, la categoria més alta en els àmbits de mobilitat d'estudiants i pràctiques en empreses. A més, segons l'estudi Via Universitària de 2015, impulsat per la xarxa Vives i la Fundació Jaume Bofill, en el qual han participat 19 universitats de la Comunitat Valenciana, Catalunya, les Illes Balears i Andorra, el 84% dels estudiants de la UAO CEU es declaren entusiasmats i contents amb la seva experiència universitària, xifra que ens situa 14 punts percentuals per sobre de la mitjana de les universitats participants. La Universitat Abat Oliba CEU segueix present en les institucions de l'àmbit universitari dedicades a la gestió, investigació i docència, participant en els grups de treball dels consells, les agències i les xarxes catalanes, nacionals i internacionals. Al curs 2015-2016 s'han rebut més de 12.000 sol·licituds d'informació de graus i postgraus, xifra que suposa un increment del 25% respecte del curs anterior. S'han portat a terme 5 jornades de portes obertes, amb l'assistència de més de 1.200 persones i s'ha assistit a 20 fires d'educació de grau i postgrau. El programa Orienta, de formació, innovació i orientació per als centres educatius, s'ha convertit en un referent en la labor docent i formativa tant per a alumnes com per a pares, professors i orientadors, ja que s'han fet 144 tallers per a centres educatius. També s'han portat a terme 2 noves edicions dels tallers vocacionals, als quals han assistit 145 alumnes, un 20% més que el curs anterior. Així mateix, cal destacar el nou programa de beques CEU Merit Program i la 4ª edició del campus de recerca, amb un 36% més d'alumnes que en l'edició anterior. La presència digital de la universitat ha seguit consolidant-se durant aquest curs. S'ha estrenat un nou web corporatiu i s'ha arribat a un total de 210.000 usuaris i més d'un milió de pàgines vistes, amb un 50% de noves visites durant el curs. S'ha registrat un increment del 31% dels nostres seguidors a Facebook, un 43% a LinkedIn i un 28% a Twitter. També s'ha consolidat la UAO Blog Community amb 16 blogs operatius en diferents àrees acadèmiques o de serveis. El Departament de Comunicació ha ampliat les relacions amb els mitjans. S'han gestionat 105 intervencions en mitjans i s'han difós més d'un centenar de notes de premsa i convocatòries que s'han materialitzat en 253 aparicions en premsa, 47 en ràdio i televisió i més d'un miler en mitjans en línia. Un total de 139 alumnes de la UAO CEU s'han beneficiat de beques i ajudes a l'estudi atorgades per la universitat conjuntament amb les empreses que donen suport al nostre projecte educatiu. La UAO CEU va organitzar, com cada any, un acte solemne per celebrar la festivitat de Sant Tomàs d'Aquino. El rector de la universitat, Dr. Carlos Pérez del Valle, va presidir l'acte durant el qual es va fer entrega de les beques que les entitats col·laboradores concedeixen als estudiants i les distincions al personal de la universitat. A més, es va reconèixer els professors i alumnes guardonats en els Premis Ángel Herrera. Es va procedir a l'acte d'investidura dels nous doctors i es van entregar els decrets rectorals als professors que van obtenir la categoria de professor agregat. També es van lliurar els premis i diplomes als diferents alumnes guanyadors dels concursos de literatura, fotografia i millor esportista, així com els premis extraordinaris de final de grau i de doctorat, el premi atorgat per Càritas al millor treball de final de grau amb millor contingut social i els primers premis als projectes d'innovació i millora de la qualitat docent. Entre altres actes institucionals, destaquen la celebració de la 10ª edició dels Premis Goliath Awards de Publicitat i Comunicació i la celebració de l'acte commemoratiu dels seus 10 anys d'existència i la participació de la nostra universitat en el Districte del Coneixement Sarrià-Sant Gervasi, així com accions solidàries que la UAO CEU porta a terme juntament amb el Banc de Sang i Teixits del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya o la recollida de fons per accions puntuals contra la fam i la pobresa. A més, la universitat ha rebut el Premi Andrés Pérez Faraudo en reconeixement de la seva contribució al món de l'empresa. En el curso 2015-2016 se ha mantenido la oferta docente de 11 grados oficiales, de los cuales 5 son bilingües, consolidándose 9 dobles grados y 2 grados con programa de especialización. En los estudios de posgrado se han continuado impartiendo 10 másteres universitarios.
También se han impartido 2 programas de posgrado de doctorado, así como 3 programas de título propio. Las novedades en nuestra oferta académica han sido la creación del Máster en Gestión y Dirección de la Empresa Familiar junto con la Universitat Oberta de Cataluña, la creación de cursos de especialización en el área de educación, en innovación educativa y en enseñanza en lengua inglesa, la creación del curso de especialización en litigación internacional y en la Unión Europea, la creación del curso de especialización en práctica criminológica, la creación del Máster Food and Beverage Sustainable Entrepreneurship y abierto el trámite de oficialización de 2 nuevas menciones de grado, mención en Psicología Sanitaria y mención en Educación Física, lo que sin duda ha incrementado nuestra presencia en el ámbito universitario. La universidad ha contado con un total de 1.994 alumnos, con un incremento del 25% de estudiantes que optan por dobles grados. En grados, másteres y títulos propios, supone un aumento del 9,12% del alumnado respecto al curso anterior, destacando el incremento del 17,5% en másteres y el 51,4% en títulos propios. 187 estudiantes extranjeros han estudiado en nuestra universidad. Estos hechos han ido acompañados de un incremento de espacios dedicados a la docencia. El equipo docente de la universidad está compuesto por 239 profesores, mientras que un total de 54 personas trabajan en administración y servicios. Hay que resaltar la función desarrollada por las cátedras y observatorios creados por la universidad. Cátedra de Empresa Familiar y Creación de Empresas, que se sumó al startup Ecosystem Canvas de Barcelona. Cátedra de Economía Solidaria, que en este curso ha conmemorado los 10 años de existencia. Cátedra Gift and Task de Bioética y Derecho. El Observatorio Laboral y el Instituto de Humanidades Ángel Ayala. La universidad, junto con el resto de universidades de Barcelona, ha firmado el convenio con el Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus para la constitución en Barcelona del Yunus Social Business Center. El compromiso de las universidades catalanas para mejorar el rendimiento idiomático de los estudiantes, favoreciendo así su movilidad, ha sido asumido por nuestra universidad, especialmente con la lengua inglesa. En este sentido, a lo largo del curso 2015-16, se han organizado 19 grupos de inglés, 5 de catalán y 6 de español. La apuesta de las universidades CEU por el espíritu emprendedor se ha reforzado en el curso 2015-2016, en el que el Club de Emprendedores ha cumplido 5 años. Destaca entre sus actividades la organización de la 4ª edición del Barcelona Thinking Challenge, que acogió en nuestras instalaciones a más de 60 participantes de distintos centros universitarios y empresas especializadas en el sector. El primer workshop de emprendimiento femenino y la segunda jornada de emprendimiento experiencial. Nuestros estudiantes completan su formación con una amplia oferta cultural. El grupo de teatro, la coral universitaria, la sociedad de debate y el taller de comunicación. El curso 2015-2016 también ha ofertado cursos de verano, mesas redondas, ciclos de debate y conferencias en donde han participado personalidades del ámbito empresarial y político. A ello se une la celebración de exposiciones, conciertos y concursos, todos ellos abiertos al público como una forma de acercar la cultura a todo aquel que quiera compartir con nosotros. Cabe destacar, entre uno de los grandes logros, las altas tasas de ocupación de nuestra universidad en las áreas de Ciencias de la Comunicación, 97%, y Ciencias Sociales, 95%, frente a un 86% para el conjunto de universidades de Cataluña. Estos datos nos sitúan como la universidad catalana con tasas más altas de inserción laboral. Del Servicio de Prácticas y Empleo destacar las siguientes cifras: 429 convenios de practicum, 260 convenios de prácticas voluntarias y 1.517 ofertas de empresas gestionadas por el servicio. Además, 439 alumnos se han beneficiado de la firma del convenio de colaboración entre el Departamento de Economía y Coneixement y las universidades catalanas para la mejora de la ocupación de estudiantes y graduados universitarios. Gracias al convenio de colaboración entre el Servei d'Ocupació de Catalunya y las universidades catalanas, se ha conseguido una ampliación y mejora en el funcionamiento del Servicio de Orientación Profesional y el programa piloto Camino hacia el Empleo, impartido en las titulaciones de Dirección de Empresa, Economía, Educación Infantil y Educación Primaria. Además, conjuntamente con la Universidad de Barcelona, se ha impartido el primer curso de formación de tutores de empresa cofinanciado por la Diputación de Barcelona.
El Servicio de Biblioteca y Documentación ha aumentado sustancialmente sus fondos bibliográficos. Además, cuenta con un centenar de suscripciones a publicaciones periódicas y acceso a las más relevantes bases de datos internacionales en formato electrónico. Entre las actividades del Servicio de Desarrollo Audiovisual, sobresalen el apoyo audiovisual a la docencia y al alumnado, la creación de cursos de formación y el apoyo a talleres vocacionales y jornadas de puertas abiertas. El Servicio de Deportes de nuestra universidad ha participado en diversos deportes, destacando la medalla de bronce en el Campeonato de España Universitario de Tenis, en el de Cataluña dos oros en tenis, otro oro en judo, plata y bronce en natación y bronce en karate. El Servicio de Deportes lleva más de un año preparando la coordinación de los campeonats de Cataluña Universitaris para el curso 2016-2017 que engloba a las 12 universidades catalanas, lo que supondrá la organización de 160 equipos de deportes colectivos y de 4.000 deportistas en categoría individual. En el curso 2015-2016 se ha trabajado para dar relevancia a todas las actividades de investigación de los profesores e investigadores, lo que ha incidido en la calidad y magnitud de su rendimiento científico. En esta línea se ha continuado el Plan Estratégico de Investigación 2014-2016 y se ha creado la Comisión de Mejora de la Calidad de la Investigación del Profesorado. El 80% del profesorado participa en proyectos de investigación. El curso 2015-2016 ha contado con 9 grupos precompetitivos. Han sido concedidos 3 proyectos precompetitivos y un proyecto puente financiados por el Banco de Santander y la Fundación San Pablo CEU, un proyecto de investigación del Plan Nacional I+D y un proyecto europeo de investigación. Se ha firmado el convenio de colaboración con la CNEAI y se han impartido numerosos seminarios de formación dirigidos al profesorado investigador. La continuación de los programas de doctorado de la universidad, a extinguir en el 2017, se sustituye progresivamente por la actividad de la Escuela Internacional de Doctorado, que se desarrolla conjuntamente con las universidades hermanas CEU San Pablo y CEU Cardenal Herrera. También ha sido muy productiva la participación del profesorado en diferentes congresos nacionales e internacionales en los cuales se han presentado ponencias y comunicaciones, siendo también destacable la edición de libros y artículos por parte de los diferentes equipos docentes con un incremento del 22% de artículos en revistas indexadas. Entre las actividades de difusión de los diferentes grupos de investigación podemos destacar los 4 congresos científicos organizados en la universidad con una notable participación internacional. Durante el curso 2015-2016, se han organizado además numerosos seminarios con el apoyo de la ACU de Cataluña. The UAO-CEU International Program achieved considerable success, including a 15.8 increase in the number of outgoing students under the Erasmus Mobility Program. As regards the number of incoming students, the increase was 19.3%. The university welcomes students from 24 nationalities, doubling the number registered for the study abroad program. As regards FAS and PDI, there was also an increase of 26.7% in enrollments on mobility programs. The UAO-CEU currently has 101 agreements with universities in 25 countries in Europe, America, Asia, and Oceania. This outstanding figure illustrates the great success of the Erasmus Plus program. The International Relations Service also attended the 2 most important fairs in the field of higher education, the European Association for International Education in Glasgow and NAFSA in Denver. Another notable landmark was the signing of a cooperation agreement within the framework of Erasmus Plus with another university member of the Russell Group, an exclusive network of the 24 best universities in the United Kingdom. In this case, the agreement was signed with Queen Mary University of London. The UAO-CEU is also negotiating exchange agreements with the University of Bristol and the University of Leeds, 2 other members of the Russell Group. Moves continue to strengthen the UAO-CEU's international ties with the UK and the USA and to further its strategies for cooperation with the most prestigious universities in Latin America, such as the Catholic University of Buenos Aires. Moreover, work continued to intensify the internationalization of postgraduate students in cooperation with the Pan American University, the University of Anahuac, the University of San Pablo de Arequipa, and the University of St. Thomas in Minnesota. La Universitat Abat Oliva, CEU, va fer una aposta per contribuir a la millora del sistema universitari català tant en la dimensió docent com en la dimensió investigadora.
Les dades que es presenten aquí corroboren la nostra feina i ens impulsen a mantenir el nostre compromís amb la societat. El curs 2015-2016 ha estat un curs marcat per grans èxits per la universitat, però també ha viscut moments tristos. Volem tenir un record molt entranyable pel senyor Santiago Morga Carrascoso, patró de la Fundació Privada Universitat Abat Oliva. Mossèn Jaume Brufau i Prats, conciliari de la nostra universitat. I la nostra companya Carmen Montaño Fernández, els quals sempre tindrem en la nostra memòria.